se si deve parlare di un rinnovamento, di una rigenerazione della società umana, anzi della Chiesa come società degli uomini, si deve cominciare da questo punto, da questa missione. Chiesa Santa di Dio, tu non puoi fare la tua missione, non puoi compiere la tua missione nel mondo se non attraverso la famiglia e la sua missione. Noi siamo immersi attraverso il sacramento dell'acqua e dello Spirito Santo, immersi in questo mistero, mistero pasquale di Cristo, la sua morte e la sua resurrezione. Siamo immersi per ritrovare la pienezza della vita. E quella pienezza dobbiamo ritrovarla nella dimensione della persona, ma nello stesso tempo nella dimensione della famiglia, comunione delle persone, per portare, ispirare con questa novità di vita i diversi ambienti, le società, i popoli, le culture, la vita sociale, la vita economica, tutto questo per la famiglia. Sì, voi dovete andare dappertutto nel mondo per ripetere a tutti, per la famiglia, non a costo della famiglia, ripetere a tutti, per la famiglia, non a costo della famiglia. Una multitud inmensa, venidos de cerca y de lejos, porque queremos manifestar abiertamente, en medio de la sociedad, nuestro aprecio por la familia cristiana, a la que valoramos como un tesoro. Esta celebración es festiva porque el amor, la vida y la familia son realidades gozosas que alientan la esperanza. Queridos amigos y amigas, queridas familias, sed bienvenidos a esta celebración singular en la fiesta de la Sagrada Familia. La trascendencia de la familia cristiana nos ha convocado a todos, ante la cual no podemos mostrarnos indiferentes ni mantenernos a distancia. Buena celebración a todos. Queridas familias, con un pleno y cordial respeto a la distinción entre Iglesia y política, entre lo que pertenece a Dios y lo que pertenece al César, esta gran fiesta de la familia manifiesta nuestra preocupación
por el bien común de España. La cultura del laicismo radical es un fraude, es un engaño. No construye nada, solo conduce a la desesperanza por el camino del aborto, del divorcio exprés y de las ideologías que pretenden manipular la educación de los jóvenes. No se llega a ningún destino digno del hombre y sus derechos. Por ese camino no se respeta la Constitución española de 1978 y nos dirigimos a la disolución de la democracia. Hemos de repetir estos encuentros en nuestras diócesis, en una cultura dominada por los medios de comunicación. Es muy importante la visibilidad de los gestos. Hemos de fomentar estos encuentros de anuncio y testimonio. Esta celebración está siendo una gran fiesta de la fe de las familias cristianas en el Dios que es amor. Una gran fiesta de gozo y de humanidad compartida con todos los hombres de bien que con nosotros apuestan por la familia, creen en la familia, viven en familia y la defienden. Abramos las puertas de las familias a Cristo. Solo Él sabe lo que hay en el corazón de las familias. Gracias a todos. Ánimo. Adelante. Reclamad vuestros derechos inalienables. Reclamad la protección que se os debe a las familias. No tengáis miedo. El Señor está con vosotros, está con vuestras familias, está con todas las familias, a todas las quiere, por todas vela, a todas acompaña, a ninguna le niega su auxilio. Confiemos en Él. Querido señor cardenal, debido a mi proceso gripal, el médico me ha desaconsejado viajar a Madrid. No me será posible por tal motivo estar con vosotros. Me uniré con la oración. Con motivo de la jornada de la familia y de la vida, he publicado mi palabra y vida, dedicado a la defensa de la vida humana ante el horror de la cifra de 110.000 abortos en España en 2006 y de las clínicas abortistas. Con un saludo muy cordial, Luis Martínez Sistach, Cardenal Arzobispo de Barcelona. Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, debido a la coincidencia en día y hora con la clausura del año jubilar de Nuestra Señora de Consolación en Utrera, y respondiendo a la amable invitación del eminentísimo señor arzobispo de Madrid, Cardenal Rouco Varela, quiero enviar mi saludo a todos los participantes en esta celebración de la familia. La familia cristiana tiene que estar siempre dispuesta a dar razón de su esperanza, a mostrarse en el mundo como verdadera comunidad de vida y de amor, a ofrecer unos signos que evidencien ante los hombres la fe en Jesucristo y la vida según el Evangelio. Que Dios bendiga a la familia cristiana y a cuantos la ayudan a ser esa comunidad de vida y amor donde se aprenden las más importantes e inolvidables lecciones de humanidad y de vida cristiana. Cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla. Si está volviendo proprio oggi una importante iniciativa a Madrid, ai cui partecipanti mi rivolgerò ora in lingua spagnola.
Saludo a los participantes en el encuentro de las familias, que se está llevando a cabo en este domingo en Madrid, así como a los señores cardenales, obispos y sacerdotes que los acompañan. Al contemplar el misterio del Hijo de Dios que vino al mundo rodeado del afecto de María y de José, invito a las familias cristianas a experimentar la presencia amorosa del Señor en sus vidas. Asimismo, les aliento a que, inspirándose en el amor de Cristo por los hombres, den testimonio ante el mundo de la belleza del amor humano, del matrimonio y la familia. Esta, fundada en la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, constituye el ámbito privilegiado en el que la vida humana es acogida y protegida desde su inicio hasta su fin natural. Por eso, los padres tienen el derecho y la obligación fundamental de educar a sus hijos en la fe y en los valores que dignifican la existencia humana. Vale la pena trabajar por la familia y el matrimonio, porque vale la pena trabajar por el ser humano, el ser más precioso creado por Dios. Me dirijo de modo especial a los niños, para que quieran y recen por sus padres y hermanos, a los jóvenes, para que, estimulados por el amor de sus padres, sigan con generosidad su propia vocación matrimonial, sacerdotal o religiosa, a los ancianos y enfermos, para que encuentren la ayuda y comprensión necesarias, y vosotros, queridos esposos, contad siempre con la gracia de Dios para que vuestro amor sea cada vez más fecundo y fiel en las manos de María, que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios. Pongo los frutos de esta celebración. Muchas gracias y felices fiestas. No dejéis jamás la cabeza y el corazón de vuestros hijos en manos de otros, y menos aún del Estado. Es la hora de la responsabilidad de la familia, responsabilidad para construir la propia familia con dedicación y cariño, y responsabilidad para defender la familia de todos en la sociedad pluralista en la que vivimos, ejerciendo los derechos civiles que ostentamos. Muchas gracias. No estamos aquí para defendernos a nosotros mismos. No estamos aquí para defender un interés de la Iglesia, sino que estamos aquí por un bien de todos, la familia. Por esto estoy muy contento de estar con vosotros, y somos muchos, de estar con vosotros para decir que en España, en Europa y en el mundo se necesita más familia, porque se necesita más gratuidad, más vida y más amor. Gracias. Estamos ante un hecho extraño, indiscutible. Muchísimas personas nos hemos reunido gozosas para manifestar ante todos el bien que significa para nosotros la familia. ¿Por qué es extraño? Desde hace décadas estamos recibiendo mensajes
contra el valor de la familia. Lo normal sería que hubiese dejado ya de interesar. Pero hay algo que este hecho nos hace reconocer sorprendidos. Esa impresionante maquinaria no ha sido más potente que la experiencia elemental que cada uno de nosotros ha vivido en su familia. La Virgen María, cuando va a las bodas de Caná con su hijo, dice a Jesús, en un matrimonio humano, una familia que se está casando, no tienen vino. Es verdad que a la felicidad del amor humano le faltaba el vino. Esto es, que no se acabe la felicidad. El vino en la Pascua hebrea significa la entrada a la tierra prometida, y el pan ácimo, la esclavitud. He aquí la Pascua, de la esclavitud a la libertad de la tierra prometida. ¡Cristo ha resucitado! Verdaderamente ha resucitado y ha dado a nuestros matrimonios una dimensión celeste. El amor es eterno. Pero sin embargo, en toda Europa se está destruyendo la familia. Estos gobiernos, que son ateos y laicos, nos quieren hacer creer que la nave, que es nuestra vida, no va a ningún sitio. No es cierto. Nuestra vida va al cielo.